Clases mañana después del receso invernal y de las jornadas de docentes. Hasta ahora sigue todo igual con el tema burbujas. Cómo venía cada escuela antes de las vacaciones, cada colegio, cada director, así lo han definido con el titular de la DG. Pero puede haber cambios en un futuro próximo. A partir de agosto podría volver la presencialidad en estos niveles que mencionábamos. Bueno, esa es la información que ha dado la Dirección General de Escuelas, que está ultimando detalles para ver de qué manera entonces se retoma la presencialidad en todos los establecimientos educativos de nuestra provincia. Ahora sí, vamos a escuchar a Patricio Cabral, jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas, hablando de todo lo que te contamos hace algunos segunditos. Estamos analizando distintas opciones. Como ya ha mencionado el señor gobernador y el director general de Escuelas, trabajamos juntamente con el Ministerio de Salud para analizar esto que también se ha publicado en los medios, de a partir del 2 de agosto empezar de manera escalonada con una presencialidad lo más completa posible. Esperamos un retorno como fue el inicio del ciclo lectivo, con los chicos alegres por retornar a la escuela, de retomar el contacto con docentes y compañeros, más adaptado a esta nueva realidad que todos nos hemos tenido que acomodar, digamos, que los cuidados que tenemos que tener en el uso de elementos de seguridad personal, como barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos y todo esto, lo cual agradecemos enormemente a las familias el compromiso que han tenido, al personal docente y no docente, lo cual ha hecho posible que este primer semestre podamos haber tenido esta presencialidad como la planteamos los primeros días de marzo, lo que creemos que es muy favorable para la trayectoria educativa de los chicos. Bueno, primera parte de la nota hablando de regreso a clases, pero también es importante la vacunación para los docentes, los que quedan. Claro, porque hay que completar esquemas. Este viernes y sábado próximo se va a vacunar con la segunda dosis Oxford-AstraZeneca a docentes y personal educativo mayor de 20 años de los grupos 2, 3 y 4. Son los que cumplen funciones en atención, ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y también el departamento Maipú. Bueno, la vacunación, por supuesto, en el Arena Aconcagua y en los vacunatorios departamentales. Estamos elaborando todos los memos para informar en los distintos departamentos y aglomerados como el Gran Mendoza respecto a los días y horarios y cómo vamos a ordenar la vacunación de los docentes para que reciban la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, ¿no es cierto? Aquellos docentes que fueron vacunados los primeros días, a partir de los primeros días de mayo, a partir de este viernes, en el Gran Mendoza y en todos los departamentos, van a completar su esquema de vacunación. Es viernes y sábado en todos los departamentos, excepto San Martín, que el día sábado no se puede realizar la vacunación en el Polideportivo Torito Rodríguez. Y ya informaremos si es necesario otro día más en la semana próxima para completar la cantidad de docentes. Que tratemos de cumplir con ese ordenamiento de los periodos de tiempo por la terminación de DNI para evitar congestión de personas en los distintos centros de vacunación. En el Gran Mendoza estamos hablando aproximadamente de 14.000. Y es un número similar en el resto de la provincia. Y tenemos ya en grandes rasgos cercanos a 20.000 docentes que han completado el esquema de vacunación de las dos dosis, principalmente con la vacuna Sinopharm. Son docentes básicamente del grupo 1, nivel inicial, jardines maternales, Y primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado. Bueno, y lo anunciábamos ayer, después de que el propio gobernador dio aviso de la noticia, se abre la inscripción para menores de entre 12 y 17 años.